Ay, teacher, el audio no lo tiene conectado. Sorry. Hello, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a una sesión más de inglés para el trabajo. I feel like I know like me, right? But I'm going to continue with this, right? La clase pasada, chicos, estábamos viendo lo que es ya ni me acuerdo. Please remember to me, please, because I old and I forget everything. It's your child. Try to remember what we were discussing yesterday. A ver, ¿quién me dice? Ejemplos. Thank you so much. How are you, Rachel? Are you on your way home? Hello, teacher. Mira, voy a estar como oyente porque subirme al micro voy. Y tengo que pasar al súper. Okay, perfect, no Se worries. escucha mucho ruido. Okay, perfect. Bueno, chicos, el día de ayer estábamos viendo solamente a brief explanation what we were discussing yesterday before to pass the list. Remember that we had to wait for the other ones because we just are, let me see, dang, connected. So that means we have to wait for the others because I need at least 15 to pass the list. And it's so few people right now, so that means you have to wait some minutes. But for a while, we are going to talk about the class that we were seeing yesterday, right? Yesterday we were talking about what, guys? A ver, ¿quién me recuerda que estuvimos viendo el día de ayer? ¿Cómo redactar un correo? Exactly, the steps to write a formal email, right? And what was that step? Do you remember that? Do you remember what was the step? If you want, you can check your notes and you can tell me, okay? Do you remember the step that we were discussing yesterday? Who remember that? Yeah. What was the most important? Is permitting. We were talking about clearance, right? First of all, you have to grip, okay? And then what? You have to write the sentence that describe the purpose of the email, right? In brief. Then we have the body text, in which you have to write short paragraphs and avoid what? ¿Qué es lo que debemos de evitar? Gitar Gmail Ajá, a los porque al momento de editar el email, ¿qué es lo que debemos de el evadir? sujeto cómo de evadir digamos que la fecha Evitar las abreviaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que o teníamos la palabra please y luego teníamos la palabra see you, que solamente escribían el verbo see y luego escribían la u, ¿verdad? Que es una contraction. Entonces, en email, en formal emails, you have to avoid that. ¿Qué quiere decir? Que usted debe evitar esa clase de writing. Tiene que ir corrido todo. Pero cuando estamos hablando de formal writing, ¿verdad? Pero si es algún correo para su amigo, familiares, entonces sí, ¿verdad? Ahí sí usted puede utilizarlo. Pero de lo contrario, si estamos hablando de formal writing, eso no, ¿ok? No va. También hablábamos acerca de las despedidas y las invitaciones, ¿verdad? Invitar a que le escribiera, que le respondiera, ¿verdad? Y una de las frases era, I'm the what? Expected to your answer, or I'm expected to your what? Your reply message, right? In that case, you have to write that sentence like this. Y dábamos unos ejemplos. We were giving some examples in which you are going to take into account at the time to write that phrase, okay? And also the final step that was the despedida, ¿verdad? The end of the message. And what was a phrase that goes in a in a in a in a, in a, in a, in a the end of the
Email, guys. ¿Cuál es la frase que va al final de los emails? La firma, Ajá, atentamente. signature. Signature, muy bien, Talina. Signature, aparte de Sí, la signature. la sí. Mi querida, antes. Los chicos, ajá, la despedida, pero una frase de despedida era ¿cuál, Katherine? Ahora que no. Gracias. Ajá, puede ser gracias. ¿Y qué más? Thank you for your time. See you. Bueno, sería como en informal. See you tomorrow. Ajá. Vaya, acá teníamos, les mandé al WhatsApp Group un como documento en donde podías encontrar lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Era bastante letra, decíamos, pero está bien explicado, aparte del manual. El manual está un poco más fácil, pero acá te dan como que más ejemplos y frases en las cuales usted puede hacer uso al momento de escribir un formal email, right? In this case, is this one, right? Remember the format or a formal email in English is this one. Introduction, body of the text, conclusion, right? Y decíamos que en la introducción usted puede comenzar con dear y vamos a utilizar los titles que es dear Mr., Mr. o Miss, ¿verdad? En el caso. Y, Delivery del ajá. delay. Y luego, pues vamos con el apellido, ¿verdad? Obviously, ¿verdad? Y luego, pues si usted no se sabe el apellido de la persona, usted puede utilizar el title, Dear Sir, querido señor, Dear Madame, ¿verdad? Querida dama, ¿verdad? O señora, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si usted no sabe el apellido, ¿a quién va dirigido el email, ¿verdad? Y luego, pues teníamos alguna de las frases en donde introducíamos el propósito por el cual usted estaba escribiendo el email. En este caso es I'm writing with rewards, ¿verdad? Estoy escribiendo para comunicarle, para decirle, para informarle, etcétera, etcétera, right? I'm writing in connection with, estoy escribiéndolo en conexión a tal, tal tema, ¿verdad? Y usted le escribe el tema, ¿verdad? Por el cual usted está escribiendo. I'm writing in reference to, right? Le estoy escribiendo en referencia a, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues citábamos algunos ejemplos, los cuales usted pues tiene en la mano, ¿verdad? Luego de eso decía que vamos a enviar la información siguiéndolo en la siguiente, ¿verdad? Si es un formal o informal, ¿verdad? I'm writing to let you know, I'm delighted to tell you, right? I'm regret to inform, dependiendo si son malas noticias o son buenas noticias. Entonces así usted lo va a ocupar. También decía que instead of you replying an email, you receive, you can say, y así, ¿verdad? Si usted en vez de recibir un email de retorno, ¿verdad? Usted puede decir, I'm ready to respond to, I'm ready to reply to, and I'm ready to thank you, como dijo Talina, right? Y todo eso, ¿verdad? Acá tienen algunos ejemplos. Y las frases de finalización, que en este caso son my best regards, kind regards, your faithfully, right? Dear or sir, madame, you sincerely, da, 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 da. Ok, y hacíamos un ejemplo. Ok, ve, esto es in brief what we were talking yesterday. ¿Cómo escribir? Y escribimos un pequeño email, ¿verdad? Y vimos algunos ejemplos. Pues, ¿cuáles los chicos lo hicieron, verdad? Recordemos que tiene que ser brief, no extendernos en la información. Y pues llegar al punto, ¿verdad? Dimos también unos tips y estuvimos hablando acerca también de las reglas de etiqueta que existen dentro del trabajo. Y algunos decían pues que vestir formalmente, en el caso de las chicas, usar maquillaje, ¿verdad? No muy pronunciado, ¿verdad? Sino acorde a la situación, ¿verdad? Al igual que el peinado, en los chicos usar corbata en algunas situaciones, ¿verdad? Que tal vez el trabajo le exige esa clase de vestimenta, al igual que los de clase de zapatos, también los saludos, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando mucho acerca de las reglas de etiqueta, ¿ok? También estuvimos dando algunos consejos entre los chicos, ¿verdad? De cómo es
tener las reglas de etiqueta en el trabajo. Ok, vaya. What time is it? Vaya, son las 8 y 11 minutitos y estamos conectados. Quiero ver. 14. Ok, I guess it is okay that we are going to pass the list. Ok, just give me some minutes. I'm going to open the list and I'm going to ask you by your name. Ok. Okay. Ahorita, chicos. Solo yo hablo, niños. Qué barbaridad. Solo Talina me hace barra. Oh, no. Oh, no. Ah, ok. Daniel. Daniel. Mire, Daniel, ayer hizo falta. Hasta Pablito se dio eso de que, mire, ahorita dijera esto, Daniel. Me dice. Serious. Yeah, seriously. It's true. No. ¿Te extrañaron ayer los chicos? No, I closed this class. No, tampoco. No digas eso. No, en serio, extrañar. Yo me decía ahí, te hace falta. En serio, no estuvo Daniel. No estuvo ayer. Daniel. No, I'm sorry. Yo solo estuve de oyente porque tenía una reunión hasta tarde. De verdad, sí es cierto, sí es que estuve. Apologies, teacher, please. Pero ya no, esta semana, ya mañana me voy, teacher. La otra semana ya estaré normal. Sí, ha sido bien largo su estadía ahí, ¿verdad, Italina? Casi el mes. ¿O no? Ay, no. O dos semanas, ¿cuánto ha sido? Ya perdí la cuenta. Vaya, chicos, empecemos, ¿ok? Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Amanda, ayer hizo falta Amanda también. Sí. Ana Raquel Campos Ayala, Dios mío. Present, teacher. Thank you. Mire, se me está trabando la lengua ahorita demasiado. Brandon Alexis Velázquez Ayala, chico. ¿Dónde estás? Present, teacher. Thank Present. You. Cecilia Eurice Funes Gómez. No, ok. Daniel Ernesto Abrigo Brizuela. Present, teacher. Thank you. Erika Lizeth Ayala Ramos. Erika. No, ok. Vamos con Ernesto Salvador Mejía Mundo. No, Fanny Melanie Ordóñez. Fátima Azalia Martínez Demi. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Ernesto González Boquín. Ictalina Castro. Ángel, teacher. Ok, Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present, teacher. Thank you, Eliel. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. Ok, Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you, Pablito. René Francisco Mendoza Cárcamo. René, ¿alguien me puede decir si René está ahí o manda un mensaje? Bueno, después vamos a ok, thank you so much. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Sarita, no ha entrado aún, ok. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Present, teacher. Thank you, Tania. Teresa de Jesús Ramos Santos. No, ok. Ok. Thank you, Teresa. Present. And Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present, teacher. Thank you, Catherine. Vaya. Habemos, faltan bastante que se conecten, chicos, pero esperemos que se puedan ir conectando a medida pase la reunión. Vaya, entonces, chicos. Ahí está Fanny Ordóñez, contestó present, pero creo que usted no la escuchó. De verdad, Fanny Melanie Ordóñez, ok, perfecto, thank you.
¿Alguien más que no haya mencionado, chicos? Voy a abrir el WhatsApp para ver los mensajes, porque a quién me los mandan. Y no lo tengo abierto, lo tengo cerrado ahorita. Vamos a ver cómo está el grupito. Ah, acá estamos. Ok, perfecto. No, hasta ahorita no me han mandado nadie. Vaya, chicos, este día déjenme contarles que vamos a ver, pues, la continuación del tema, ¿verdad? Y vamos a ver el tema del be going to, ¿ok? Que es el futuro perfecto, o el futuro cierto, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco de eso. Pero primero quiero terminar la parte del manual que falta, para después pasar eso. Es como una página nada más que nos hace falta de esa, de la clase de ayer. Y de ahí, pues, pasamos al tema, ¿verdad? Que es el be going to, ¿ok? Vaya, preguntita, chicos, los que no se pudieron conectar el día de ayer, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a cómo escribir el email, sí, verdad? Y lo de las tareas, yo no sé si aparezco terminada las tareas o me falta. No, Elena, usted ya termina, aparece completa, porque ahora estuve revisando. Estuve revisando y ella aparece usted con sus tareas completas, también Pablo, también ¿quién más? Rachel, Teresa, creo que aparece también completa, pero hay varios que ya están completos, son algunos nada más que les hace falta la tarea de la semana 3 y algunos hace falta el midterm. Tengo una chica que no me ha hecho nada y no sé por qué, necesito comunicarme con ella. Que me pregunte porque es necesario. Ya vamos a la semana 4, chicos. Acuérdense que en la semana 4 tenemos las 5 tareas más el final exam, ¿verdad? Que debemos terminar, ¿verdad? Acuérdense que terminamos, pues, el 22 en este caso sería, ¿verdad? Porque como nos saltamos, no sé si el 21, voy a esperar esperar órdenes, a ver cuándo es que vamos a terminar, porque como se movió el día, ¿verdad? Entonces no sé cómo estaremos con la fecha límite de finalización. By the way, chicos, ya les enviaron el mensaje a algunos, ¿verdad? De la recolección de información para la inscripción del módulo 4. ¡Cric, cric, cric, cric! Yeah. Mire, lo veo bien emocionado. No sé qué pasa. Mire, yo siento que como que está en otro mundo. Creo que quizás por donde me ven rara, ¿verdad? Yo sé que quieren hacer un comentario. Díganme. I have never used glasses, okay? This is my first time, but I don't know what you say. I'm sorry, teacher. I'm silent in this mic. You're silent. You don't have any comments. Okay. Yeah. I know that. But it's necessary. I told you the last time that I need glasses because I tend to fail when I see the sentences in the chat. Remember that the last time was Brandon who told me, no, teacher, it was not like this. It was dryer drinks. No sé cómo es que me pero yo había leído otra cosa y ya varias veces me había pasado lo mismo. Entonces, no, de igual. Fuimos a hacer el examen y pues ni modo, hay que entrarle, ¿verdad? Ya entramos al club. Bienvenido al club, me dijeron. Pablito, dame la bienvenida. Y sin glass. Bienvenido al club. No, es que si me lo quito, no, ya no mique. Vaya, hoy sí. Hoy sí, ya se siente mejor, se siente más confortable. Ah, yo te conozco. Ah, it was another teacher, you say like this, right? Creí que era nueva maestra también. La cambiaron, dije. Con razón no me quería hablar, Pablito. Son the teacher. Sorry, I didn't know, right? Vaya, ok, chicos, es que mis ojos ya no morgan, ya no morgan, hay que entrar, ¿verdad? A los lentes, vaya. Ok, sigamos, chicos, entonces, ¿tienen alguna preguntita? ¿Vieron más o menos el video?
tienen preguntas y para venir a explicarles, porque también es necesario que usted pues entienda de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y así no me ande como perdido, ¿verdad? Porque a veces no sabemos, entonces nos sentimos como así, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Es de ayudarle, ¿ok? Pero necesito que usted también me ayude a mí. ¿Cómo me va a ayudar a mí? Pues diciéndome, mire, teacher, yo esto necesito una explicación, ¿verdad? O no entendí esto. O mire, teacher, no vi esto, ¿verdad? Pero necesito que usted me sea sincero, sincera, ¿ok? Que le quedan bien bonitos. Gracias, Sectalina, gracias. Pero la risa de Daniel me dice. No, no, teacher, no, 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 es por ti. Está malo. Daniel, qué hermosa, teacher, no le hagas caso a Daniel. Daniel se ríe porque vio la del pastel. Oye, está preguntando de la clase y sale con el no se lo quite, teacher, también. Ay. Ignore este comentario. Esa es que si no, no me conoce, dice, bueno, mira, es la transformación. Oh, no, se ve bien. Teacher. Me voy a convertir en Superman, espérate, que ahorita soy este... Clark Kent. No, sorry, no, just I understand kidding. That. I know you're just kidding, okay? But let's continue, okay? Vaya, ajá. Sigamos, chicos. Entonces, pues, más o menos, eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Preguntitas? Yes. Ajá. No estuve en la clase pasada, no sé qué fue lo que dijo. Tengo muchas preguntas. Vaya, pues entonces para... Tiene que ver el video primero y después me hace preguntas. Espérame, vos me estás haciendo mucho, me voy a quitar una vez. Vaya, ok. Hoy sí, ya estuvo, ya, ahorita ya terminemos la hora del chiste. Ahorita vamos con la clase, ¿ok? Dígame, teacher, en un rato no voy a poder estar participando porque como aquí ya es tarde, entonces solo voy a estar escuchando la clase, oiga. Ok, perfect, no worries. No puedo hablar mucho, como no estoy en la casa. Ok, perfect, no worries for that. Ok. Ok, guys, vaya, vamos, chicos. Vamos a abrir el manual, entonces vamos a seguir con lo que es el manual. Y el día de ayer quedamos pendiente con unas oraciones, ¿verdad? Ya les voy a decir, exactamente estamos en page 37. Page 37, ok, it's this one, ok. We were choosing 5 words from the word search and write the sentences per each word, that in this case is etiquette, guidelines, polite, manners, rewards, punctual, latecomer, behavioral, salutation, and subject, right? So you have to choose 5 of them, and then you have to make some sentences using these words, okay? Y quedamos que iba a quedar de tarea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaron, chicos? I don't know. Oh no, eso. Ajá. Vaya, decíamos, ¿alguna duda en cuanto al vocabulario, niños? No, teacher. Ok, perfecto. Entonces, ejemplos de los que hicieron la tarea, please. Could you help me? Could you help me, please? ¿O quieren 5 minutos para hacer las oraciones? Yes, it's 5 minutes. Okay, perfect. Go ahead.
Vaya, les voy a dar 5 minutitos. Un minuto por oración. Si necesita más, please let me know, okay? Let me know when you finish, guys.
Teacher, cuando llegue a la casa le puedo enviar lo que están haciendo porque todavía estoy en el súper. Ok, perfect. No worries. Thanks. You're welcome. Vaya, ok. Vaya, los demás, ¿cómo vamos, chicos? Hello, teacher. Ajá. Hola, teacher. Dígame, Italina. Lo siento, que yo no podía preguntarle porque como yo me salí para afuera para escuchar la clase porque me da pena y es tarde. Solamente. Entonces, no sé qué... qué... Ah, ¿o qué van a hacer? ¿Qué oraciones hay que hacer? Va, tiene que hacer cinco oraciones. ¿Qué es? ¿Con qué son? Utilizando cinco palabritas de esta de acá. De estas palabritas que están acá en la cajita. De las que están en el manual. Exacto, de estas que están aquí arriba. En la página 37. Pero las puede escribir en el WhatsApp y mandarla, ¿verdad? Sí, o si no, solamente las vamos a mencionar. Dice página 37. Exactly. Page 37. Yo no sé en qué es que estoy porque no me. ¿Por qué no le? ¿En cuál se metió unidad 2? Es unidad 3. El manual. Ay, es student manual. Ahí se tiene que meter. Ita. Ah, qué raro. Y ahí le di, pero me quiero ver si la encuentro. Ay, 35, ya me pasé. No, es la 37. 33. Ah, pero ahí me aparece otra cosa, pero me quiero ver algo. Aquí en algo me he fallado. Es que le aparece uno como una sopa de letras, ¿verdad? Algo así. Y le sí, aparece. Quiero este... poner. Travel. Y le aparece abajo lo que es la actividad de las cinco preguntitas. Vamos a ver. Ay, qué raro. Me da una re pena porque despierto a mi hermano. Estoy en ambas. PNIC03, ¿verdad? Ajá. Se le dijo Vane y alguien. Quiero ver, ay, no me carga, Dios mío. Madre mía. Hola, ¿cómo está? Ya con las finish.
Sí, okay, perfect. Thank you, Brandon. Okay, could you tell me one example, please? For example, you could be more punctual. You could be more punctual, okay? Excellent, Alexis. Vaya, vamos con alguien. Elíjame a alguien más, please. Pablo. Okay, Pablo. Mira, Pablo. Oh, no. Oh, no. Vaya, Pablito, dígame la siguiente, please. Okay. Ahorita, you have to be more polite. You have to be more polite. Okay, excellent. Y acá tenemos algunas de Eliel. Eliel dice, the guidelines help us to be more polite. Dice, we use the salutation in formal mails. I am punctual in my work. Okay, excelente. Excelente, Eliel. ¿Quién más? Pablo, alíjame a otro participante, please. Déjame ver quién va a ser mi futura víctima. The revenge, de la revancha. La revancha. Pero es que Daniel ya no lo puede escoger, hombre. Daniel, te hablan, Daniel. Daniel. Ahí ya. Sorry. Daniel, te hablan. ¿Te hablan, Daniel? Catherine Just make Vázquez. It like this. Ok, Catherine Vázquez. Hola, ¿qué pasó? An example using the words that we have in the box. Ah, sí, lo mandé ayer antes de cerrar la, ¿cómo se llama? La meeting. Ah, ok, vaya, pero podría decirnos una nada más, solo como referencia, Catherine. Ahorita la veo. Ajá, la última, díganos, Catherine, está bonita. Espéreme que no encuentro, es que lo mandé desde la compu, entonces no encuentro. Ay, no tiene. Captura. Ah, ok. Vaya, si no la leo yo. Aquí está. Ok, perfect. You must have good behavior in your workplace. Ok, you must have good behavior in your workplace, okay? Be careful with that spelling because God is another thing. Good is with double O, please. Just add another O. Good, okay? Te lo contaré, está súper. Sí, ahí se me fue. De Dios. I know that's happened to me. Seguido, right? Vaya. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere participar, chicos? Yo, teacher. Ok, perfecto. Amanda, go ahead. My teacher is polite. Ok, my teacher is polite. She has very good manners. She has very good manners. Ok. My favorite subject is language. Ok, perfect. Thank you so much. Excelente, Amanda. Good. Demi, lo siento, teacher, venía camino a mi casa. Ok, no worries. Conectémonos, chicos, no hay problema. Excelente, aquí me están mandando mensajes. Vaya, ajá, entonces, teacher, dígame. Tengo una pregunta. I have a question, ajá. La oración, all my partners will arrive punctual, is correct? All my partners have to arrive punctual. Yes, puntual. Tiene que ser, or have to be punctual. All my partners have to be punctual. Tiene que ser puntuales. Again, el horario, etcétera, etcétera, right? Okay, thank you. Okay, you're welcome. Ok, perfect. Vaya, chivo, entonces, hasta ahí nomás quedamos. Let's continue, guys. So, let's talk about would you mind and could you. This is just a review about
those manners to say something or to ask for something, okay? Remember that. Pero tengo un reto que me dan ganas de saludarte. Se me fue. But okay, so what we are going to do like this, in this case, aquí vamos a identificar y vamos a corregir los tres errores que hay en las siguientes peticiones, que son estas de acá, las primeras cinco. Por ejemplo, usted tiene que identificarme cuál es el error que está acá. Y para eso vamos a utilizar el lapicito, ¿ok? ¿Quién quiere participar? ¿Volunteers? ¿Or I choose? ¿Volunteers or I choose, guys? Ok, vamos a elegir. Vamos a ver. Karen, are you there? Karen? Vamos a ver quién más. Edwin, are you there? Thank you, Chair. Yes. Ok, perfect, Edwin. Vamos a darle el control y usted me va a decir a dónde está el primer error en esas cinco oraciones que tenemos acá. Acuérdense de la estructura del could you mind y el could you. Ok. No es por soplarte, pero la 5 tiene el primer error. Ahí tenemos el lapicito. Usted va a encerrar en el círculo la palabra o la frase que tiene el error. ¿Y si no tiene? Si no tiene, no hay ningún problema. Pero tiene que encontrar las tres, o una por lo menos, de las tres que tienen el error. Ok. Exactly. Thank you so much. Elíjame a otra personita, please. Alexis. Okay, Brandon, are you there? Yes. Okay, Brandon, tú tienes el control. Busca el otro error en alguna de esas oraciones. Okay. I don't know what to read. Number two. Number two? Number two. Let's see. Okay. Number okay. One, moving. Okay. Okay, perfect. Vamos a ver, yeah. ¿Quién más? Elíjame a alguien más. Sí. A ver. ¿Es moving el que escogió? Moving la primera. Karen, sí. Okay, vaya, vamos a ver. Esto lo vamos a hacer en el círculo. Okay, Karen. Y luego vamos a chequear, okay. Karen Arely Torres García. Are you there? La segunda, the number two sería could you. Okay. Yes, you. Ok, perfect, Karen, vamos a hacerlo por usted. Soy las... Erika. Ah, Erika, perdón, yo como me contesté, no tenía visión, sorry, Erika. Ok, Erika. Vaya, entonces sería could you, right? Esta. Ok, sí. Very good. ¿Solo esas? A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? Creo que en la indicación hay un error oficial, creo. Ajá. Identifying correct, no sé qué traducción podría haber para eso. Bueno, primero tiene que identificar cuáles son las que tiene el mistake y luego tiene que corregir los tres errores en la request, o sea, en la pregunta. Entonces, en este caso, usted lo va a leer, va a identificar y luego va a corregir. ¿Ok? Bye. ¿Alguien más quiere participar?
¿O usted va a puntear alguna, Eliel? ¿Eliel? No, 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 teacher. Yo, bueno, aparte de esos, bueno, el de la oración 2 y el de la oración 5, sí creería que son errores, pero no encuentro otro. Ok, perfecto. Vale, ok, vamos a chequear. Entonces, vamos a ver. Let's see. Vamos a leer un poquito, ¿verdad? Acá dice, la número uno es, would you mind moving your car? It's blocking mine. ¿Podrías mover tu carro? Está bloqueando el mío, ¿ok? Este está correcto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el would you mind puede ir con el pasado, puede ir con el presente y puede ir con el continuo, depende de qué estemos hablando. Entonces, en este caso, chicos, está correcto. ¿Okay? Entonces, quiere decir que hay otra que tiene el error. La número dos, chicos, sí está mal. Ese es el mistake que contiene la número dos. Porque aquí, acuérdense que el auxiliar in this case is could, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas, el could siempre tiene que ir al principio porque él cambia la posición del sujeto con el auxiliar. En este caso es, could you fill this purchase order? But in this case is, you could fill. Es como que está haciendo un statement afirmativo y no es así, ¿verdad? Entonces, ese es el error. Tendría que ir el could al principio y luego el subject. Number three, acá, vamos a ver. Would you send in this invitation to your assistant? It's okay or it's not okay? Le falta el mind. Ajá, ¿por qué? Would porque mind. Acá, would you mind, ok, entonces, would you mind está incompleto, entonces acá está el error. Would you mind send, y acá también, ¿verdad? Tiene que ir a esa partecita, es el error, tiene razón. Vaya, ahora vamos con el número 4. Would you mind ordering something to eat? Is correct or not correct? It's correct. This is correct, okay? Esa estructura está bien, no hay ningún mistake here, okay? So that means it is okay. Number 5, this is, could you come in early tomorrow? We need to receive our visitors. It's correct or not correct? Not correct. It's not correct. Why? ¿Por qué? Could you come in? Exactly, porque con it's could you... Hold the mind. No, con could you va el verbo en infinitivo, ¿verdad? No va en gerundio, ¿ok? So in this case, this is the mistake. Tiene que decir, could you come earlier tomorrow? We need to receive our visitors. So this is the mistake, ¿ok? So that means it is not okay. Bye. Ahora vamos con lo siguiente. Dice, select the most appropriate answer to the request below. Number one. Okay, ¿quién me lee la número uno? Who read me the number one, please? Would you mind turning the light on? Would you mind turning the light on? What is the best answer for this question? No problem. Oh, yes, I would. No problem. Are you sure? Yes, yeah. I will. ¿Cómo? Yes, I will. Yes, I will. In this case, remember that when you use an auxiliary verb, that in this case is will, you are going to answer with the same, right? Si yo puedo, ¿ok? Recuerden que esta es informal y esta es más formal, ¿ok? In this case is this one, ¿ok? Yes, I will. Could you order something to eat, please? Yes, I could. Or is pizza okay? Yes, I could. Yes, I could, right. This case is letter A. Number three, could you request more jumbo paper clips, please? Right away, or I could do it? I could do it. I could do it, right. In this case, it's formal. Okay, number four.
Could you mind getting 10 copies of this report? No, I won't. Or in a minute. No, I won't. No, I won't. Cuando estamos hablando de algo formal, ¿verdad? Pero si usted está hablando de algo informal, como por ejemplo algún amigo, ¿verdad? Entonces usted puede utilizar estas frases, pero lo contrario no, ¿verdad? Excuse me, could you turn down the volume a bit, please? Yes, I could, or no, not a problem. Yes, I could. Yes, I could. Okay, it's this one. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto. Vamos a continuar. Es solamente esas son, ¿verdad? Vamos. Vamos a borrar ahorita porque necesitamos avanzar. Vamos. Vamos a ver. Ahorita estamos jugando. Dice, write suggestion about the following behaviors. So, let's wait that this can present the page and then we are going to start with the lesson because we have some problems of connection, right? Vaya, vamos a esperar a que cargue, chicos, porque no carga. ¿Se acuerdan ayer que estábamos dando algunos advices utilizando, verdad? El could you, ¿verdad? O el should y el would. Son los auxiliares que se utilizan para dar consejos, sugerencias, qué sé yo, maybe requests in this case, right? Vaya. Decíamos y presentábamos algunos ejemplos que Jessica o Carlos, para sequera, ¿verdad? Tendía a enojarse muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran las sugerencias que usted le daba? ¿Ustedes le daban? Que respirar hasta 10. Que contar hasta 10, perdón. Ok, count to 10 or take a breath, right? Breath. Era el otro consejo también. ¿Qué más? ¿Cuál era el otro consejo que daban, chicos? Guys, cric, 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 cric. Mira, ¿qué es? Ok. Vaya, ajá. ¿Cuál era el otro consejo, niños? Guys. Sí pasó ayer, teacher. ¿Ah? Sí pasó ayer, le digo. Ayer estuvimos hablando de mucho y aprendimos mucho, Danita. Tienes que ver el video. Y también se fue la luz. Déjame decirle. Ok. Esa pregunta me suena a nombre de película. ¿Qué pasó ayer? Hello, guys. Write a suggestion about the following behaviors. Okay, vaya, por ejemplo, vamos a ver. I don't know what happened with this. Bueno, vamos a dejarlo así entonces, porque si no, no cabe. Vaya, okay, let's talk about this one, okay? Request information about travel services and accommodations related to a business trip. Do you usually go on business trip? Por ejemplo, ¿tú usualmente vas a los viajes de negocios o vas a viajes de negocios? En el caso de esta, creo que sí, ¿verdad? Hi. ¿Verdad? ¿Van a viajes de negocios seguidos, niños? No. No. Okay. And what are three hotel services? Wake up call, business center, laundry, etc., etc. How often use it? No, que son. ¿Cuáles son los servicios en los hoteles que ustedes conocen? Room service. Room service, muy bien. ¿Qué otro más? What else? Massage to the body, right? Maybe wake up call, la llamada para despertarte. Tal vez tú tienes que despertarte temprano en la mañana porque vas a ir a alguna reunión. Entonces tienen este servicio que es wake up call.
También tienes business center, el de laundry, ¿verdad? La lavandería, ¿verdad? ¿Y qué tan seguido ustedes la usan? How often do you use it? Never. Never. Never, from time to time, a veces así, dice. Two times a year, two times a week, three times a year, one times a year, maybe you travel one time a year, una vez al año, usted viaja, maybe, right? No. Yo viajo todos los días de mi casa al trabajo. Okay, so that means you always travel, right? To your workplace. Exactly. Vaya. Dice lo siguiente. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner, okay? A phone call to a travel agency, okay? What is an agency? Agencia de viajes, okay? Travel agency. Okay, perfect. I need some volunteers. I need two volunteers that read this conversation. Please. ¿Quién me quiere ayudar? Me. Okay, perfect. Who else? ¿Quién más? Me, teacher. Okay, go ahead. Vamos, chicos. Okay. Mark Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 40. Mm-hmm. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to 3 days. Are you going to stay in a smoking here, no smoking room? No smoking, please. Are you going to need to a shuttle service? Yes, please. ¿Alguien más? Perfect, good. Vaya, vamos a repetir, chicos, ¿ok? La voy a repetir, dice, Mark's Travel Agency. How can I help you? Good morning, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th, right? 14th. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Mr. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay 3 days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking room, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay? Bye. Ahora necesito otros chicos que me ayuden a leer. Okay, remember that the most you practice, the most you learn. Okay? ¿Quién quiere leer? Uh-huh. Vamos a picarlo. Uh-huh. Guys. Me, teacher. Okay, perfect. Go ahead. ¿Qué más? Who else? Vaya, ¿esto tiene alguna duda en cuanto a esta palabrita? Baños, si ustedes no me ayudan, no. Vaya, shuttle service es el servicio de transporte. Ok, shuttle service. In this part, I am going to travel to Costa Rica on April. Vaya, ¿quién me está moviendo el mouse? En Costa Rica, ajá, Costa Rica. Dice, single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Okay? 14, right? En abril 14, okay?
14. Remember that those numbers end with a double E, right? And also the N at the end, right? So in this case, you have to mention that 13. Okay, practice con Erika. Okay, Erika. Okay, Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica in April 14. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Rosa Fuentes. Thank you, Ms. Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking room, please. Are you going to need the shower service? Yes, please. Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, los últimos. ¿Quién quiere participar? ¿Otra parejita, please? No, okay, Eliel. Who else? ¿Quién más? Hello, hello, hello. Okay, Pablito, could you help us, please, with Eliel? Yes, teacher. For beginning. Okay, go ahead. Vamos. Okay, Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course. Of course. I am Rosa Fuentes. Thank you, Ms. Fuentes. How long are you going to stay? I am going to stay 3 days. Mm-hmm. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shower service? Yes, please. Yes, please. Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, recuerde que si usted practica, ¿verdad? Usted puede perfeccionar su pronunciation, pues, y salimos de dudas en cuanto al vocabulario. Es importante, ¿verdad? Su participación. No tanto porque la teacher, sino que es por usted mismo, ¿verdad? Para que usted pueda llevar mejor, mejor proceso de aprendizaje. Puede ser que usted siempre está calladito, usted no va a practicar, no va a saber, siempre se va a mantener ahí y no me va a poder pasar a la siguiente etapa, que es la fluidez, ¿verdad? Entonces es necesario que usted me participe. Okay, for that reason, I give you the opportunity, okay? If you want to give, if you want to take it, it's okay for me, okay? But it's a paired, okay? Say if the statement below are true or false, okay? But first of all, we are going to define, or we are going to identify what is the meaning of accommodation or amenities, okay? The accommodation is a place, such a room in a hotel, where travelers can sleep and find other services. And amenities, in plural, right, are the features of the hotel that are available for guests to use. For example, the gym, the pool, and the minibar, or maybe the jacuzzi, right? Look at that. Those are some amenities that you're going to find in the hotel when you are going to get a reservation or you're going to stay in a hotel, okay? ¿Preguntitas en cuanto al meaning de esto? No? Okay, perfect. Okay, vamos a ver. Rosa needs a double room, true or false? False. False, right? Because Rosa, ¿qué? ¿Qué pasa con Rosa? Single room. Ajá, ella desea un single room. Okay, perfect. Number two. Rosa is going to stay for 3 days. True or false? True. It's true. True. Okay, perfect. Number three. Rosa is going to stay in a smoking room. True or false? False. False. It's false. Okay, and the last one. Rosa is going to rent a car at the airport. It's true or false? True. True. It's true? Do you consider it's true? Yeah. Yeah. Are you going to need a
student service? Uh-huh, sure service, but in this case, it's like the hotel is going to give it. If I not ah. Uh-huh, el hotel lo va a mandar, pero ella no, no va a rentar el carro, sino que el mismo hotel se lo va a enviar. That's false. Okay, so that's visit is false. Okay, perfect, good. Vamos con la siguiente, chicos. Hoy sí. Hotel services and amenities. Let's talk about travel plans, okay? Have you ever traveled to another country, guys? Have you ever traveled to another country? ¿Alguna vez han viajado a otro, otro país? Never. Never in the life. No te preocupes, que yo tampoco. Never in the life. Y porque te reí, pues no, hombre, demasiado. Algún día vamos a viajar, no te preocupes. I hope so, right? No. No me quieren porque vivo en barrio pobre. Ay, no. It's como con el burrito de Shrek. I am Nia. Ay, no, demasiado. Vaya, ¿algún día ustedes han viajado a algún otro país, chicos? For example, the United States. Yes, usually. Costa Rica. Oh, okay, perfect. Honduras, Perú, ¿verdad? Panamá, etcétera, etcétera. Okay, Catherine, ¿a cuáles países ha viajado? Colombia. Okay, perfect. Guatemala. Guatemala. Honduras. Honduras. Y Panamá. En Panamá. Okay. Dice que ahí la ropa es muy barata. ¿Será cierto? No, dime. Sí, es en el... Ay, se me ha ido el nombre, pero es en el puerto. De verdad. Se me ha ido el nombre. En el canal de Panamá. ¡Qué chido! Algo te voy a saber, no, no avisas hoy. I'm just kidding. Podría ser, voy a ser ventalo. Could be, right? Could be. Así como Shane, se cobra el impuesto. Sí, yo traigo de Shane, así que si están interesados, yo traigo. Vaya, ahí era mucho comercial. It's an idea, right? Cool, excellent. No, that's good. Está bien. No hay ningún problema, eso es bueno. Ok, vaya, ajá, ¿quién más ha viajado a otro país, chicos? ¿Y a qué países ha viajado? ¿Alguien más? ¿Nobody else? Edwin, Rigoberto, Nancy. Karen. Solo Guatemala. ¿Quién? Yo solo Guatemala, teacher. Solo Guatemala, yo también. Solo Guatemala, ok. Vaya, ustedes son sortudos. Yo ni a Guatemala ni a... Créanme. No salgo del país. Me too. Me too, solo a... yo también. Ok, perfect, pero algún día. Someday, ok. Algún día, chicos, me voy a aventar. Pronto. Ok, dice... Level the pictures with the corresponding words from the box. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar, ¿verdad? La palabrita que corresponde a cada una de las imágenes que ven acá. Ok, por ejemplo, digamos, en la primera imagen, ¿qué está haciendo él? Wake up call. Ajá, sería a wake up call. Call, okay. Wake up call, sería la número uno, ¿verdad? La llamada de para despertarse. En la número dos, number two. Laundry service. Laundry service. Number three. Number three is fridge in the room. Exactly, fridge in the room. Number four. Sería el qué, servicio al cuarto, sí, verdad, okay, sería, está confuso, sí, casi no se entiende, como que están saludando algo así. Vaya, vamos a dar de último, a ver, number five. ¿Qué sería number five? Business center is this sales. Ah, okay, could be a business center. Yes, you're right. And then number five? Safe, okay, la caja fuerte, right? Y la número six?
Single room. And number seven. Shuttle service. And the last one, number eight. Wi-Fi internet, right? Okay, perfect. Good. Vamos a la siguiente. Dice, your turn. Write the checklist about the type of the service and amenities you need for your next trip. Use words from the box and include your own. And then you are going to ask of your classmate about their list and compare them with yours. Okay, en ese caso vamos a hacer los breakouts, porque vamos a trabajar en tríos, por lo que estamos viendo acá. Primero usted va a hacer su lista, ¿verdad? De los servicios y las amenities que usted necesita para su próximo viaje. Y luego le va a preguntar a sus compañeros, ¿verdad? Acerca de la lista de ellos. O sea que cada quien va a hacer su lista y luego se van a preguntar entre los tres, ¿ok? Van a intercambiar ideas. Y ustedes van a utilizar el vocabulario que estamos viendo acá y tal vez algo otro que usted pues tenga a la mano, ¿verdad? Que usted desee, que tal vez no esté acá, pero usted lo sabe, ¿ok? ¿Es clear? Guys. Yes, teacher. Ok, teacher. Perfect. So, go ahead. Vamos a hacer las salas. Estamos, let me see, 19, ok, 19, vamos a hacer 8. Si usted está solito, lo voy a cambiar, ok, para ponerlo a trabajar. Go ahead, vamos, chicos. Unámonos, chicos, unámonos, no demos solitos los compañeros, please. Rachel, unámonos, Eduardo Reyes, así como también Fátima, Tania, René, ok, Ita. Unámonos, chicos, no dejemos solitos a los compañeros trabajando. Ok, vamos a mover a Katherine a sala 4. Katherine la moví a sala 4 con Brando. Por favor, movámonos, please. Excelente. Vamos a ver, Eduardo Reyes, Fátima, vamos a moverla también con... Fátima, la moví a sala 4, unámonos, please. Thank you so much. Vamos a ver a quién más. Vamos a mover, chicos. Dos. Teacher, disculpa que yo no me puedo unir porque ahorita voy entrando a mi casa, está lloviendo aquí. Gracias por avisarme, Rachel. No sabía. Ay, perdone, pero venía en la calle, teacher, porque es noche. Sí, está bien, Rachel, no se preocupe. Llegué a su casa y luego se une. Sí, problema. Está pringando y no podía sacar el teléfono. Ok, perfecto. Bueno, thank you so much.
Recuerden que ustedes también pueden agregar más vocabulario si usted conoce algún otro servicio en el hotel, ¿verdad? Que ofrezcan en el hotel, usted puede aplicarlo y puede mencionarlo también si gusta. No necesariamente puede utilizar solamente el que está en el manual, también puede agregar más, ¿ok? Hoy sí entro. Okay. Hello, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? Hello. Hi. One question, teacher. Ajá. Yo preguntaba si tendría que ser, digamos, de viajes solo de empresariales o podría ser cualquier tipo de viaje. No, cualquier tipo de viajes. Como ahorita estamos hablando de algo general, ¿verdad? Los amenities y los servicios que ofrece un hotel. Aquí estamos hablando de viajes de negocios y viajes personales, ¿verdad? Eso usted lo puede incluir si usted gusta. Ok. Ok, perfecto. Okay. ¿Algún ejemplo que hayan hecho, chicos? Sí, los de los tours. Tours. Ah, ok. Tour guide, right? Buffet. Buffet. Diner buffet sería, ¿no? Ajá. Yeah, ah. Buffet, right? Buffet. Y sería también el shuttle service también, ¿verdad? O sea, me gustaría que lo fueran a traer y a dejar el aeropuerto. Puede ser también, ¿verdad? Entonces son servicios que se puede utilizar utilizando el vocabulario que está acá. Hagan su listita cada uno y después pues comparten. Okay. Te preguntan, which services would you like to have in a travel or in a hotel, right? In this case.
¿Qué servicios te gustaría tener en el hotel cuando tú viajes? O si tú viajas. Vale. Si no tiene otra preguntita, chicos, voy a ir a revisar a los demás. Oye. Okay, perfect. Okay. Hello, guys. ¿Cómo vamos, chicos? Good teacher. ¿Ya hicieron las listitas? Ya, teacher. Tengo bastantes problemas porque está cayendo una tormenta, Fátima. Sí, no hay problema, Fátima. Sí, son cuestiones que no están en nuestras manos, ¿verdad? Entonces no se preocupe. Cuando pase la tormenta, pues solamente puede escuchar, ¿verdad? Y si gusta, pues puede chatear sí, siempre ahí. Ya ahorita comparto mi lista, ya tengo. Ok, perfecto. Excelente. ¿Cómo van los demás, chicos? Finish. Finish, ok, perfecto. Ya compartieron entre ustedes cuatro. Yes, only Katherine and me. Ah, ok, perfecto. Katherine, are you there? Yes. Ok, vaya. Dígame algunas de las de ustedes. Yo hice, pero, o sea, fuera del vocabulario que nos dio. Ah, ok, perfecto. Pero si usted tiene algo otro, no hay ningún problema. Vale. Check in early. Ajá. Passport. Ajá, passport. Yes, passport. Medicine for stomach. Ok, stomach medicine. Bien. Take sunscreen. Okay, take some screen. But you are talking about the service of the hotel, right? No, the list that you want to do. Skincare. About okay. Skincare. Uh-huh. Okay, a skincare or maybe the spa service, right? El servicio de spa en el hotel. Puede ser también. Uh-huh. Entonces, personal higiene, no sé cómo en inglés, higiene. Es, déjame ver. Es sanitary, creo que es, espérame, te lo voy a buscar. Ajá, no vaya a ser que te. Sanitary, no sé qué hay, algo así. Permíteme. Sanitary. ¿Higiene de en qué aspecto? ¿Del cuarto? ¿O clean service? Como los artículos de higiene personal. Ah, ok, sanitary uh-huh. products, right, in this case, uh-huh. productos sanitarios en el hotel, ya, incluidos. Sí. Ok, sanitary products are at the moment that you arrive at the hotel, right? Ok, perfecto. Mm-hmm. That's it? Ok, perfect. Excellent, Katherine. ¿Qué más? Who else? Brando, could you tell me some of your lists? Yeah, for me is Wi-Fi internet. Uh-huh, Wi-Fi internet connection. Okay, uh-huh. Fridge in the room. Uh-huh, cleaning service. Yeah. Okay, muy bien. Wake up call. Wake up call, muy bien. Laundry service. And the laundry service, good. It's safe. And safe, okay, perfect. Excelente, Brandon. Ok, ¿alguien más tiene alguna preguntita? ¿No? Ok, no question por el momento. Ok, perfecto, chicos. Entonces los veo dentro de un ratito. Voy a terminar de chequear los grupos y después nos vemos en la general, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, thank you so much. Pero sí se ve raro. ¿O no? Hello, teacher.
Hello, my dear friends. Hoy quedaron juntos, ¿verdad? Yeah. Yes. Esto va a temblar, okay? Tell me, what are your lists that you have about your preference at the moment you arrive in a hotel? Wi-Fi internet. Wi-Fi internet or internet connection. Muy bien. What else? Chinese food. Okay, Chinese food. Yeah. So you say room service. Do you want room service? Servicio al cuarto. Not bad. It sounds good, right? Yeah. Okay. ¿Qué más? What else? I don't know. You don't know. Do you want shuttle service? No. 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 What else? Cleaning service? Yeah. A spa? No. ¿No te gustaría que te dieran un masaje en el spa? No, my wife. Se encarga de eso. Bueno, fíjate que te iba a decir algo, pero cuando lo digo, porque no. Mi esposo se encarga de eso. Yo no. me ve que me toca otra mujer y duermo en el patio. Bueno, con el Firulais. Ahora sabes, con Firulais. Para dormir calentito. Cada magia, como mi osito de peluche, por eso, un chicho peluche. ¿No? Sí, es peluche, se deja. Vaya, vea que te digo. Vaya, dígame lo que usted desea en su viaje. Which services or amenities do you want at the moment you arrive at a hotel? Okay, teacher, I believe that I need a shuttle service. Okay, perfect. A single room because I have not other person. To share, right? Yes, and one that safe. Safe, muy bien. Because it's very important. Wi-Fi internet. And laundry service. Laundry service, okay. Perfect. Good. Really that picture. No more. No. And a spa service? Relaxed. I dislike that. Okay. Maybe ¿cómo se llama esto? Sauna, no sé cómo se dice sauna. El sauna, pero creo que se va en lo del spa. 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 Va incluido, o sea, todo ese paquete va incluido. Room service, también le gustaría que le llevara la comida al cuarto, something like this. No, me gusta que me lleven comida. O sea, yo personalmente tengo que ir a traerla, por alguna razón no estoy acostumbrado a eso. Good. No me agrada. I don't like that. You don't like that? Yes. Okay, perfect. That's your choice. That's good. Okay, perfecto, chicos. Voy a revisar el último grupo y luego nos vemos a la general, okay? Okay. Good. Sure. Excellent. Thank you. You're welcome. Vamos a ver a dónde están estos chiquillos. Vamos a ver quién me falta. Amanda. Okay, Amanda me falta. Okay, good. Bye. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Con la lista? Hello, teacher. Hello, Amanda. ¿Cómo vamos? Yo creo que mi compañero se ha dormido, teacher. No me contestó. No te contestó. Ay, sí. Pero hiciste la lista, Amanda. Sí. Ok. Si gusta. Leo. Sí. Claro. Sure. Pero yo, ahí lo voy a leer como lo hice. Ok, perfect. Go ahead. Bye. I will need a single room with Wi-Fi. Also, I need money to travel. Okay, perfect. That's And my shoes, also my clothes, and finally, my ID. Your ID, okay, perfect. Would you like to room service?
¿Le gustaría tener el servicio al cuarto? Yes. Would you like to have a spa service at the hotel? En un espacio en el hotel. Spa, para get relax. Sí. El spa para ir a hacerse masaje, un pedicure, un manicure, ¿verdad? Cuidarse su carita, ¿verdad? Una sesión de qué, de relajamiento. Pero eso es spa, servicio del spa, de spa. You would like, right? ¿Te gustaría, Amanda? Yes. ¿En shuttle service? ¿Que la fueran a dejar y la fueran a traer? Sí. ¿Al aeropuerto? Ok, perfect. Sí. Ok, perfect. Thank you so much. Great. Bueno. Congratulations. Vaya, ahorita sí, nos vamos. Me salgo de... Sí, ya lo vamos a salir. Ya voy a cerrar todas las... Ok, guys, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Salgamos de las salas. Salgamos de las salas, please. Y nos vemos en la general, chicos. Okay, perfecto, chicos. Okay, let's talk about going to. Okay, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. A phone call to a hotel, okay? Let's see. Vaya, déjenme decirles que estaba escuchando, pero antes de esto vamos a hablar acerca de los trabajos que estaba haciendo. Estaba escuchando las listas y están bien interesantes, créanme, de los deseos cuando usted, pues, esté en un viaje, ya sea de negocios o viajes personales, right? And you had to ask for some amenities at a hotel. Teacher, me sacó esa clase. Sí, yo lo sacó, no podía entrar. ¿A la clase o de la...? A toda la clase, o sea, se me cerró y no podía entrar después. ¿En serio? Qué raro. Quizás sí. La señalita. Aquí no hay señal buena, por eso. Ah... Vaya, pero no se preocupe, Ita. Yo sé que está lejos y tiene un montón de problemitas en cuanto a eso. Lo que puede hacer es, pues, ver el video, ¿verdad? Para cuestiones, bueno, que usted ya terminó las tareas, ¿verdad? Sí. Entonces creo que no hay ningún problema, Ita. Solamente tratemos de estar conectados. Ok, perfect, good. Vaya, estaba viendo lo de las amenities, ¿verdad? O los servicios que usted desea al momento de viajar. Y están súper interesantes. Algunos agregaron más todavía acerca de los servicios al cuarto, ¿verdad? Que no estaban estipulados también en el manual. Eso es bueno, ¿verdad? Acuérdense que entre más vocabulario se tiene, más facilidad de expresión y tiene una mejor fluidez, ¿verdad? Ok, me invito a los demás, pues, que puedan también buscar, ¿verdad? Así para nutrirse más el vocabulario, ¿verdad? Para que usted pueda desarrollar más estabilidad más rápido. Ok, vaya. Miren, estamos en la unidad 4. Vamos a entrar a la unidad 4 y para ello tenemos solamente esta conversación. Vamos a leerla y es acerca del going to. Por motivos de tiempo, chicos, ya no vamos a ver el tema, sino lo vamos a ver hasta el día lunes de la próxima semana. ¿Ok? Pero nos quedamos solamente con la lectura del going to como una introducción. ¿Ok? For this, I need some volunteers that can help me to read this short paragraph. Okay, so I'm going to share the screen in order you can take a look at the things that I had to tell you, okay? De lo que les he dicho, okay? Vaya, nos vamos a quedar aquí, miren, en esta lectura. Yo lo voy a leer primero y luego ustedes, pues, me ayudan, okay? Esto es para que usted practique, okay? Dice, hello, thank you for calling to the Golden Star Hotel. This is Jay. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th.
How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make a reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, they are talking about a reservation in a hotel because he is traveling in a business travel, okay? So this is the new vocabulary words that we are going to use the next week, okay? For the reason I just making the introduction with this short conversation, but I need your help, okay? So volunteers for reading this short conversation, please. Me, teacher. Okay, perfect, go ahead. Me, teacher. Okay. Do it. ¿Qué más? Okay. Fátima, ¿y quién más? A leer la conversación, teacher. Okay, perfecto. Vamos. Mucha interrupción. Hey, Fátima. Aquí estoy, teacher. Okay, start, please. Okay, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Okay, go ahead. ¿Qué más? ¿Ikta? Hello, I need to make a reservation. Oh, Catherine, okay, perfect. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 40. How 14. Long are you going to stay with you, Mr. Gomez? With us? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, perfect. So let's repeat it. Vamos a ver, what was the things? Okay, 14. Repeat. 14. With us. Okay. What was the other? Double room. Util, ese no sé cómo se dice. Util, ¿qué es? Which one? Until. Hasta. Until. Hasta el lunes. Until Monday. Monday. Okay? Hasta el lunes. Okay. I'm going to stay with you until Monday. Okay. Perfect. Good. Eso es bueno. Preguntemos para que sí pues podamos resolver las dudas, ¿verdad? ¿Alguna otra palabrita más que tengan de dudas, chicas o chicos? No. Okay. Perfecto. Bye. Chicos, what time is it? Take the list. Vaya, entonces vamos a tomar la lista. Vamos a tomar la lista. Here 11 past 15 night 51. Okay. 11. Okay, 51 minutes past 11. It's too late there, right? Okay, I understand that. So we're going to pass the list right now, okay? Just give me some second. Okay, perfect. So let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present, teacher. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. Okay, Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Erika Lisette Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundi. Fanny Melanie Ordóñez. Teacher, perdone, ya pasó la lista. Sí, ya le puse la asistencia, Rachel. No, gracias, seguro. Teacher. Que estaba ahí cenando y mi hijo tiene una gran voz. Está no bien, no se preocupe. Ay, disculpe. No problem. Fátima Azalia de Martínez Demi. Present, teacher. Thank you. Francisco Antonio Coreas Jiménez. No, okay. Francisco Ernesto González Boquín. Francisco Ernesto González Boquín.
No, okay. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. José Edwin Escobar Posada. Thank you, Jonathan. Present. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Paula Adalberto Juárez. I am here, teacher. Thank you. René Francisco Mendoza. Ok. Por ahí vi a René, ¿verdad? Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Ok. Sarita Elizabeth Hueso. Ok. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Present, teacher. Ok. Thank you, Tania. Teresa de Jesús Ramos Santos. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present. Ok, thank you. Bye. Ahora tuvimos, chicos, nada más que ver. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro ausencias, ¿verdad? En la clase. Esperemos que el día lunes de la próxima semana pues se puedan conectar ellos también. Si no, puedes recomendarles que veamos el video. Chicos, una vez más, avanzar en las tareas, please, de la plataforma. Si usted no trabaja en la tarea 2 y 3, por favor, actualizarlas porque ya vamos para la semana 4. Y esta semana tenemos el final exam, ¿ok? Así que, por favor, se me van a atrasar y me van a estresar porque van a estar en la carrera. Necesitan ayuda, please text me or text to the staff, right? Or maybe you can share each other, right? Pueden compartirse mutuamente, ¿verdad? Alguna preguntita, tal vez algo otro lo sabe y le puede ayudar, ¿verdad? Ahí mismo en el grupo pueden comunicarse, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden. Nos vemos el día lunes de la próxima semana. Espero tengan un excelente, excelente fin de semana y les deseo buenas noches. Good night, everybody. See you next week. Bye-bye and take care. Have nice dreams to everybody. See you, guys. Bye-bye. See you. Bye, teacher. Bye, Pablito. Que descanse. Nos vemos, chiquitín. Nos vemos, chiquitín. ¿Cómo dice Daniel? Oh, no. Oh, no. Se le pegó lo de Daniel. No, no, no. Ya perdimos a don Pablo también. No, ya se rebelde. Eliel, no, no, está bien, Eliel. Así es, bro, no toda seriedad, hay que ser un poquito, ¿verdad? ¿Hasta que va a terminar el módulo? Hay tiempo para todo, Elian, no se preocupe. Ay, no. Así como... No, no me lo regues. Así está bien. Está bien. No, no. No, me pasen buenas noches. Qué callado has estado, Daniel. Vaya, pues bien. Que hicieron bullying porque ayer no estuviste. Esto veo. Oye, yo como... No, si se falta ayer. Total paz. Yo que no ayer rompo un plato. No. Ah. Uy, ¿qué te quiso decir? No me vuelvo a conectar. No, tampoco. Son bromas, Daniel. Ya voy a llorar. No, hiciste falta porque siempre el chiste. Son bromas. No, lo que pasa es que como siempre estamos hablando y si no se siente un gran silent, entonces como que hacía falta esa interrupción, esa pausita, ¿verdad? De decir, hacía falta, ¿me entendés? La bulla. ¿Tiene your WhatsApp? ¿Cómo? ¿Tiene your WhatsApp? Do you WhatsApp? Yeah. Sí. Ah, ahorita lo voy viendo. ¿Y qué sé? Ay, no es lo que han mandado. Grosero. No more miau miau. Ay, ya, ya, ya. No more miau miau. Qué bárbaro. Ya ves. This is Ori.
Dice el original, dice ya la cara de la risa. ¿Se acuerda, Karen, de lo que decimos? Sí, ya veo que sí está plena. Karen estaba en el módulo anterior, ¿verdad? Sí, ella estuvo con nosotros también. Nosotros. Por eso, teacher, ya me volví a unir porque no las 10 todavía. Sí, por eso estamos aquí matando el tiempo, Sí. killing Aprendiendo el no more miau miau. aprender chistes. Es que no sé por qué salió esa frasecita, ¿verdad? En el módulo, en el No, anterior módulo. no sé, de la nada, yo sé, no more miau miau. De la nada, se me salió ahí, es que agarró pilas. Como que le dio cuerda, eh. No, es que acuérdate que todo es seriedad. También hay Ya. momentos de reír y hay momentos, pues, de estudiar, Serio. ¿verdad? Yo creo que Serio. no puedo ser. Entonces, no, como que no, ¿verdad? Entonces, me voy a dormir, ya se va a dormir usted. Entonces, no, ¿verdad? También hay que tener su momento. Hay que make a balance. Y mira, Ya. y la Sí. Rachel que se hizo, ya no la vimos, ya se fue. Ya Calladita se fue. desconectó. Sí. Yo solo vi que así peló los ojos y ¡pum! Me apagó. Calladita se fue, mira, ni cuenta me di a qué hora se fue la Rachel. Siempre no te va hablando, ay no. Sí, Hoy se desconecta más rápido. se desconectó más rápido. Y teacher, pero esta gente bien calladita ha salido a... Fíjate que sí, eso estábamos platicando, que este es un grupo bien, como te diría, Introvertido. introvertido sería. Introvertido. Introvertido, que es, son como muy penosos. Ya. Son muy penosos. Pero, ¿verdad? Pero Se ve. yo siempre he sido así, tipo. Hay, definitivamente hay tipos de Okay. personalidades, ¿verdad? Much in the group. I'm practicando inglés, se les nota. Ajá, es cierto, en la gramática. Más que todo lo estoy notando. Pero no sé Ajá. por qué les da pena hablar. Es que también en la costumbre, como les digo, si usted no rompe esa barrera de aventarse, tal vez De podemos tener equivocarse. mucho conocimiento, lo podemos tener, pero si usted no se avienta a hablar y a equivocarse, ¿verdad? Entonces no va a poder Porque pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? yo A, estoy más que seguro, para estoy más que poder armar la seguro, fluidez. estoy más que Entonces, seguro que la estructura, yo sé que cuando hablo la estoy haciendo mal. sí, hay algunas veces que sí, pero algunas veces que no, pero así como hablas, se te va a hacer más fácil como obtener esa fluidez y ya después solamente vas llenando, ¿verdad? Los espacios que te hacen falta con preguntas, ¿verdad? Vale, igual, falta la gramática. Por eso no he notado que algunas ocasiones usted dice pregunta y yo digo, ok, voy a hacer una pregunta y muchos de esos no quieren hacerla por pena o no sé, quizás sí lo entendieron, pero mejor lo voy a hacer yo. Sí, por eso es que a veces es eso, son muy, como te digo, les da pena. Pero no, ¿verdad? Y acuérdense que aquí estamos para eso, ¿verdad? Acuérdense Teacher, que, ajá. usted ya ha hablado con un nativo. De ya sea de Norteamérica o Británica. Fíjate que no. Pues ahorita no he tenido la oportunidad. He hablado con personas que han estado allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero no es que Ajá. así, ¿verdad? Pero sí, ya he hablado con personas así. Y acuérdate que nosotros como que nos da un poquito más de pausa, pero ellos no. Ajá, ellos hablan bien rápido. Pero es por lo mismo, ellos usan LinkedIn Zoom, ellos tienen más experiencia, Ajá. lo escuchan todo el día, lo practican, corrieron los mistakes y como todo el tiempo están oyendo, se les hace súper fácil aprenderlo y agarrar aquel sonido. Es cuestión de costumbre. Sí, eso es cierto. You have to get accustomed to the sounds of the words. If you don't get accustomed, you are not going to understand. That's the thing. Yes. That's the point. Okay, guys. What time is it? It's time to go. It's time to go. Okay, I'm get sorry, but up. I have to let you because I have to refresh the grades, okay? ¿Cómo Okay. se decía actualizar? Actualizar, perdón, en inglés. Okay.
refresh. ¿Y qué, cuál era la otra palabra? Pero había otra palabra. I don't remember. Update the grades. So I have to update the grades. And tomorrow I have to work. So it means it's time to go. Bye bye. Take care. Bye-bye. See you next week. Okay. Bye bye. Yeah. Bye bye. Pasa buenas noches todos, chicos. Igualmente, pasa buenas noches. Cuídense.